chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Les mando un gran abrazo y un beso grande. Empezamos ahora sí. ¿Y te acuerdas de las rimas? ¿Qué eran las rimas? ¿Te acuerdas? Muy bien, excelente Aníbal, muy bien Ariana. Las rimas son generalmente las palabras que tienen el mismo sonido final. ¿Se acuerdan que jugaba con sus nombres? ¿Sí? Muy bien, por ejemplo, que a Ariana le gusta la manzana. Que a Rafael Bermejo se mira en un espejo. ¿Se acuerdan? ¡Claro que sí! Misael, el chico fiel. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. De Valentina, que le gusta la gelatina. ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Y ahora vamos a ver el tema de hoy. Estamos en el curso de razonamiento verbal. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Sonido final. Vamos a hacer un juego de las palabras. Por ejemplo, tengo aquí una rodilla. ¿Ves? La flechita está indicando la... la rodilla, muy bien. Ahora, rodilla. Rodilla. Muy bien. ¿Escuchaste el rodilla? ¿Con cuál de estos tres animales rimará rodilla? Tendrán el mismo sonido final. Lo voy a traer por aquí. Ven, amor. Listo. Rodilla y conejo, ¿tienen el mismo sonido final? No, ¿cierto? Rodilla, ardilla, ¿tienen el mismo sonido final? Sí. Rodilla, cangrejo, ¿tienen el mismo sonido final? No, claro que no. Entonces, rodilla rima con ardilla, muy bien. Y conejo. ¿Qué es esto? A ver, dime. Muy bien, es un conejo. Es un conejo. Rima con cangrejo. Ejo, ejo. Algo más que termine en ejo. Muy bien, espejo. Rafael Bermejo también. Ejo, ejo. Rodilla, ardilla. Muy bien. Y tengo un juego para ti. ¿Estás listo? Sí, muy bien. Este juego es el siguiente. Ven por aquí. Ven, amor. Listo. Sonido final. ¿Qué vamos a hacer con este cuadro lleno de dibujos? Es un cuadro donde necesitamos pensar y estar muy atentos. ¿Estás listo? Empezamos en 3, 2, 1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy bien. Por ejemplo, tenemos ají. Ají. Tenemos que encontrar en todo este cuadro algo que rime, que tenga el mismo sonido final que ají. ¿Me vas a ayudar, ya? Muy bien, empezamos. Ají. Ají, mariposa. ¿Rima? No, no. Ají, conejo. ¿Rima? ¿Tienen el mismo sonido final? Ají, conejo. Ají, mesa. Seguimos en la segunda fila. Ají, manzana. Ají, sol. Ají, zapato. ¡Ah! Claro que no. Ají, helado. Ay, no. Ají, perro. ¡Ah! Ají, espejo. ¡Ah! Ají, limón. Ají, casa. ¿Qué hay acá? Un caracol. Ají, caracol. Ají, dado. ¿Qué es esto? Una rosa. Ají,
rosa. No, esta es una campana. Ají, campana. Uy, no, no. Ají, maní. Ají, maní. ¡Sí! Ají y maní. Muy bien, entonces vamos a marcarlo con una X del mismo color. A ver qué color me sale. Muy bien. Uy, el primer color va a ser rosado, ¿sí? Entonces, ají rima con... ¿Con cuál era? Con maní. Muy bien, lo vamos a marcar del mismo color. En este caso, rosado. Muy bien. Ahora, mariposa. Mariposa, ¿con qué rimará? Mariposa, conejo. Mariposa, mesa. Mariposa, manzana. Mariposa, sol. ¿Tienen el mismo sonido final? Mariposa, zapato. Mariposa, helado. Mariposa, perro. Mariposa, espejo. Mariposa, limón. Mariposa, casa. Mariposa, caracol. Mariposa, dado. Mariposa, rosa. Mariposa, rosa. Mariposa, rosa. ¡Sí! ¡Muy bien! Mariposa rima con rosa. Y ahora vamos a sacar otro color. ¡Uy! Me salió el color verde. Entonces, mariposa lo voy a marcar con verde. Y rima con rosa. También la voy a marcar con verde. ¡Muy bien! Y seguimos. Conejo. ¿Con qué rimará conejo? A ver. Conejo, mesa. Conejo, manzana. Conejo, sol. Conejo, zapato. Conejo, helado. Conejo, perro. Conejo, espejo. Conejo, espejo. ¡Sí! ¡Muy bien! Conejo rima con espejo. Y ahora vamos a buscar un color. ¡Me salió el color azul! ¡Muy bien! Vamos a marcar con X de color azul al conejo. Y del mismo color que tenía el mismo sonido final, que era... ¿Cuál era? ¿Perro? ¿O espejo? ¡Ah, muy bien! ¡Espejo! Muy bien, excelente trabajo, chicos. Seguimos. ¿Qué sigue? Es mesa. ¿Con qué rimará mesa? Mesa, mesa. Mesa, manzana. Mesa, manzana. No, mesa, sol. Mesa, zapato. Mesa, helado. Mesa, perro. No. Mesa, limón. Mesa, casa. ¿Qué dices tú? Mesa, casa. ¿Sí o no? A ver. Mesa, casa. Rima. ¿Sí o no? ¡Muy bien! Mesa, casa. Muy bien, y voy a buscar el color. Me salió el color. ¿Qué color es? Morado. Muy bien, que está enamorado. Lo vamos a marcar con una X. Uy, mi morado ya no quiere pintar. Vamos a marcarlo con una X. Muy bien. De color morado. ¿Y qué rimaba con mesa? Casa, muy bien. Casa, vamos a marcarlo aquí. Muy bien. Excelente. Seguimos. Ahora vamos con manzana. Manzana. ¿Rima con sol? No. Manzana, zapato. No. Manzana,
helado. No, manzana. Perro, manzana. Perro. No, dice acá la manito. Manzana, limón. No, dice la manito. Manzana, caracol. No, dice la manito. Manzana, dado. No, dice la manito. Manzana, campana. Uy, a ver. Manzana, campana. ¿Tienen el mismo sonido final? ¿Sí o no? ¡Sí! Muy bien. Manzana, campana. Claro que sí. Uy, y me salió el color marrón. Entonces vamos a marcar la manzana de marrón y la campana también de marrón porque tienen el mismo sonido final. Y continuamos. ¿Cómo se llama esto que sale en las mañanas? ¡Excelente! ¡El sol! ¡Sol! ¿Con qué rimará sol? ¡Sol! ¿Rima con zapato? ¡Sol, zapato! No, dice la manito. ¿Ustedes qué dicen? Claro que no, ¿no? Muy bien. ¿Sol, helado? No. ¿Sol, perro? No. ¿Sol, limón? ¿Sol, limón? No, dice la manito. Sol, caracol. ¡Oh! Uy, a ver de nuevo. Sol, caracol. Sí, bravo. Y me salió el color naranja. Vamos a marcar el sol de naranja. ¿Y qué rimaba con sol? ¿Perro o caracol? Sol, perro, sol, caracol. Muy bien. Sol y caracol tienen el mismo sonido final. ¡Excelente! Y seguimos con zapato. Zapato. Pato. ¿Con qué rimará zapato? Zapato, helado. ¿Tienen el mismo sonido final? ¡Uy, no! Zapato, limón. No, dice el plumón rojo. Zapato, dado. No, dice el plumón rojo. Zapato, pantalón. No, dice el plumón rojo. Zapato, carro. No, dice el plumón rojo. Zapato, gato. A ver de nuevo, ¿ya? Zapato, gato. ¿Tienen el mismo sonido final? ¿Qué dices? Zapato, gato. Sí, muy bien. Entonces salió el plumón rojo. Y vamos a marcar el zapato con una X de color rojo y al gato, porque zapato y gato tienen el mismo sonido final. Muy bien. Seguimos con helado. Helado. Muy bien. Helado. Helado. ¿Con qué? ¿Cuál tendrá el mismo sonido final que helado? Vamos a ver, ¿ya? Helado. ¿Perro? No, dice el dedito. Helado. ¿Limón? Claro que no, muy bien. Helado. ¿Dado? Uy, de nuevo, ¿ya? Helado. ¿Dado? ¿Tienen el mismo sonido final? ¡Sí! ¡Muy bien! Y ¡uy! Me salió el color negro. Lo vamos a marcar con X de color negro al helado. ¿Y cuál era el que tenía el mismo sonido final? ¡Muy bien! ¡El dado! ¡Excelente trabajo, chicos! ¡Muy bien! Y tengo perro. Y me queda pantalón, carro. Perro, ¿con qué rimará? Con pantalón, perro y pantalón. ¿Tienen el mismo sonido final? ¿Qué me dices tú? A ver. ¿Sí o no? ¿Qué me dices tú? Perro y pantalón. ¿Tienen el mismo sonido final? A ver. ¿Sí o no? ¿Qué me dices tú? Muy bien. Claro que no, ¿cierto? Entonces le voy a poner su X. Tengo aquí unas X doradas.
para perro. ¿Sí? Perro. Muy bien, y ahora vamos a marcar. Perro, ¿con qué rima? ¿Pantalón o carro? ¿Cuál tiene el mismo sonido final? Perro, carro o perro, pantalón. ¿Cuál tiene el mismo sonido final? A ver, dime, ¿a cuál le tengo que poner la otra X dorada? Muy bien, al carro, perro, carro, tienen el mismo sonido final. Por eso estamos marcándole con esta X dorada. Muy bien. Y seguimos. Me queda limón y pantalón. Limón y pantalón. Muy bien, chicos. Excelente. Limón rima con pantalón. ¡Sí! ¡Muy bien! Y estos son los últimos y mi plumón que me quedó fue el color amarillo. Y voy a marcarlo con X del mismo color. Chicos, hemos terminado nuestro juego y nuestro curso. Ahora les voy a decir las páginas que vamos a trabajar. Muy bien, chicos, en nuestro libro de razonamiento verbal vamos a ir a las páginas 100, mira, 100, 100, ¿sí? Une con una línea los dibujos que terminan en el mismo sonido. Finalmente, colorea los dibujos. Luna, ¿con cuál? ¿Cuál tiene el mismo sonido final que luna? Luna, burro. Luna, camión. Luna, cuna. O luna, conejo. Ah, muy bien. Luna, cuna. Muy bien. Lo vas a unir así con cangrejo. ¿Cuál tendrá el mismo sonido final que cangrejo? Muy bien, ya lo sabes. Vas a unirlos, ¿sí? Y después lo vas a colorear. Vamos a trabajar la 101, que es lo que hemos trabajado aquí, ¿sí? Excelente, esa es la 101 que ya la hemos hecho. Muy bien. Vamos a trabajar también el trabalenguas, que es la 102, ¿sí? Vamos a escuchar y repetir las trabalenguas. Y vamos a hacer también la 103. Y esta de la 103, ¿sí? Vamos a hacer algo interesante. Te vas a aprender esta trabalengua. Este es un reto para ti. Y te lo vas a grabar y me lo vas a mandar a mi WhatsApp. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer trabalenguas. Y listo, chicos. Vamos a avanzar hasta la 103. ¿Sí? Muy bien. Te mando un besito. Y un gran abrazo. Te quiero mucho. Goodbye.